Tenemos que darle las gracias a la hermandad por esa roca que nos ha sacado, nos ha deleiteado. Vamos a proceder con la entrega de premios. Por favor, y arrimándose, concejales, todos aquí donde está la carpa de los jueces. Vamos a proceder a la entrega de premios, pero me gustaría que las personas que están allí cerca de la barra, que se arrimen también, si es posible. A ver, las personas que están al fondo, si es posible que se acerquen un momento. Y vamos a darle finalización a esta prueba, la primera selectiva del Campeonato Andaluz, que se ha hecho aquí en Sierra Yegua. Ahora empezaremos a agradecer a todas estas personas que nos han aportado tantísimo. Pero antes de comenzar todo esto, hoy mientras que estábamos en el campo haciendo lo que tanto nos gusta, acordándonos de tanto de los amigos que han faltado, los que le quedan por venir y todo, hemos recibido una noticia muy muy mala, en la cual hemos recibido de que, yo creo que casi todos los que estáis aquí lo conocéis, un compañero juez, Luis Pérez Plaza, ha tenido la mala suerte de que anoche falleció. Entonces, estando todos aquí, haciendo lo que una de las cosas que a él más le gustaba, os voy a pedir un minuto de silencio. De modo que, por favor. Por ese minuto de silencio. Y si no importa, voy a pasar la palabra a nuestro presidente, José María Mancheño. Muy buenas tardes a todos. Un día muy triste para todos los que formamos la familia de la Federación Andaluza de Caza y especialmente para la sección cetrera. Y nada, desde aquí un abrazo muy fuerte a su familia, a sus amigos y bueno, les deseamos sobre todo mucho ánimo y mucha fuerza. Desde la Federación Andaluza de Caza siempre hemos mantenido que hacer campeonatos como este, una selectiva como esta, de cetrería, una modalidad tan vistosa, siempre requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísimo apoyo. Y hoy, que precisamente estamos en mi tierra, estamos en mi pueblo, donde he nacido, en muchos de estos campos, cuando yo cazaba, también he cazado, pues hoy queríamos tener el detalle, la Federación Andaluza de Caza, de darle las gracias a dos entidades y a las personas que dirigen esas entidades
por habernos ayudado a realizar esta prueba. Insisto, en los tiempos que vivimos, para los cazadores y para otra gente, otros que formamos el mundo rural, parte de la sociedad que forma el mundo rural, no es fácil desarrollar nuestra actividad. El tesón, el empeño y la ayuda y la colaboración que nos han prestado para desarrollar esta prueba. Sin ellos, sin el terreno y sin la ayuda institucional del gobierno local, hubiese sido, yo creo, Paco, que prácticamente imposible. Y queríamos daros las gracias, queremos hacer entrega ahora de unas placas en recuerdo de este día y sobre todo en agradecimiento por vuestra colaboración. Carolina entregará la placa para el tercer clasificado de altanería. Con Furia, con 179 puntos. Que pase para recogerlo. Se ha ido. Si hay alguien que lo quiera recoger en su nombre. ¿Alguien? ¿De Morales? ¿Está? Un aplauso. Que hará entrega José María Mancheño. Teo Caballero, un gran aplauso. Con dos clasificados. En segundo lugar, para Luis Concepción. Carolina. Sí, Carolina, ¿puede hacer la entrega? Primer clasificado, Juan Antonio Molina. Que hará la entrega al alcalde. De tanto bajo vuelo como altanería, vamos a proceder a darle los trofeos a mejor perro, siendo en bajo vuelo para el mismo participante que hay, Antonio Molina. Hace la entrega José María Mancheño. Harris,
Tercer clasificado, Juan Antonio Pérez Fernández. Para el primer, Justo Nieto. Hará la entrega Daniel González con el tercer puesto. Feli. Sube. En fin, a todos, a los jueces que están haciendo una labor que sin ellos para mí sería casi imposible. Casi imposible. No, la verdad es que se lo merecen porque están desde por la mañana que amanece hasta prácticamente que oscurece, pues intentando hacerlo lo mejor posible para que ustedes tengáis pues ese ratito de satisfacción en el podio. Fuerte aplauso para ustedes. Muchas gracias. Deciros también, cómo no, la hermandad que ha estado ahí a pie de cañón, dándonos de comer, aguantando, que esta noche he visto yo que cuando llegué aquí creí que eran dos crisálidas grandes y es que estaban arropadas ahí en unas mantas del frío que ha hecho. Darles las gracias de corazón, tanto a la hermandad como Protección Civil, que han estado dirigiendo en cada momento dónde aparcar, dónde no. De nuevo, que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y ahora, el que quiera que se arte whisky ahí en el bar, pero cuidadito al volver, ¿vale? Muchas gracias a todos.